Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan y participan de esta jornada de actualización digital en salud de la mujer que realizamos a través de este cuarto webinar. Esta jornada se enmarca en la misión de nuestra sociedad, que es la salud de la mujer y la educación continua de los ginecobstetras del país. Para recibir su certificado es importante que se inscriban en el link que será publicado al término de este webinar en la página y redes sociales de SOCHOC. Este link estará disponible por 24 horas. Durante la presentación pueden realizar sus preguntas y comentarios en el chat, las que trataremos de responder al finalizar las presentaciones. Esta actividad es realizada gracias al auspicio de Abbott. La webinar de hoy es manejo del parto prematuro. Tenemos con nosotros hoy a dos de nuestros socios que trabajan en el servicio público y son reconocidos académicos y formadores de numerosos especialistas, los doctores Juan Pedro Kuzanovich y Jorge Carrillo. En el tema que hoy nos convoca, no podemos dejar de reconocer y mencionar explícitamente el aporte en la comprensión, enfrentamiento y manejo del síndrome de parto prematuro que ha realizado nuestro querido colega compatriota, el doctor Ricardo Gómez. Ricardo, si nos escuchas, miles de madres y niños de todo el mundo agradecen tu aporte. La primera exposición estará a cargo del doctor Juan Pedro Kuzanovich, director del Centro de Investigación e Innovación en Medicina Materno-Fetal, CIMAF, del Hospital Sótero del Río de Santiago, miembro de la División de Obstetricia y Ginecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A él le planteamos la pregunta: ¿hay algo mejor para la prevención del parto prematuro que la cervicometría y la progesterona? Adelante, Juan Pedro. Bien, muy buenas tardes, doctor Insunza. Muy buenas tardes a todos los que están presentes hoy con nosotros. Les agradezco su presencia. Espero que estén todos muy bien en su casa, junto a su familia, todos sanos. Bueno, es una pregunta un poquito compleja, vamos a tratar de contestarla a medida que avanzamos la presentación. Solo para comenzar, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y el parto prematuro lo conocemos como un síndrome donde hay múltiples causas. Las causas que más frecuentemente vemos todos los días, ¿cierto?, es la infección intraamniótica, pero también en el último tiempo nos hemos enfocado mucho en la patología cervical y también en los defectos hormonales. El cuello uterino lo hemos explorado porque lo hemos considerado que es muy importante en la predicción de parto prematuro. Mientras más corto es el cuello, más es el riesgo, mayor es el riesgo que una paciente tenga un parto prematuro. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás, como dijo recientemente el doctor Insunza, gracias a muchos trabajos del doctor Ricardo Gómez, en conjunto con el doctor Romero y con el equipo del Hospital Sótero del Río de años atrás, ¿cierto? Hemos demostrado de que la medición del cuello del útero por vía transvaginal es mejor que la evaluación por vía digital. A medida que el cuello se va cortando, mientras más corto es el cuello, claramente va aumentando en forma exponencial el riesgo de tener un parto prematuro. Esto en el contexto de pacientes asintomáticas, en las cuales se hace una cervicometría en el segundo trimestre, pero también cuando las pacientes ingresan con un trabajo de parto prematuro espontáneo. En ese caso, cuando el cuello es de 30 milímetros o más, la posibilidad de tener un parto prematuro es baja, un 5%, pero a medida que este cuello se va cortando, el riesgo de tener un parto prematuro aumenta en forma considerable hasta casi un 80%. ¿Cómo debe evaluarse el cuello uterino por vía ecográfica? Bueno, hay que hacerlo por vía vaginal. Para eso debemos informar a la paciente, tener su consentimiento, siempre preocuparnos de vaciar la vejiga de la paciente para poder ver bien el cuello, aumentar la imagen a aproximadamente un 75% de la pantalla, y es muy importante que veamos siempre de la mejor forma posible el orificio cervical interno y el orificio cervical externo, porque entre esos dos puntos vamos a trazar una línea. El examen tiene que hacerse en ausencia de contracciones uterinas, pujo materno o presión abdominal y ojalá durar alrededor de 3 a 5 minutos para definir si podemos ver o no un cuello dinámico. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos muchas veces? La presión excesiva con el transductor que hace que este cuello sea falsamente largo, el tamaño y la densidad dispar entre los labios anteriores y posteriores que también va asociado a esta presión excesiva,
la falla en observar el cuello por un tiempo corto, ¿cierto? Porque vemos rápidamente el cuello y nos presenciamos estos acortamientos, la falla en reconocer un segmento uterino no desarrollado adecuadamente, que ocurre muchas veces en las ecografías al principio del embarazo y hacen que uno falsamente obtenga un cuello más largo de lo normal, hacer la ecografía con la vejiga llena y que el canal endocervical no se visualice. Entonces, uno de los ejemplos, ¿cierto?, de cómo uno puede cometer errores cuando hace una presión excesiva del transductor, y aquí vemos cómo uno prolonga o alarga la longitud cervical, ¿cierto?, en caso que uno haga una presión más allá de lo habitual o de lo normal. Por otro lado, la imagen de la izquierda, si ustedes ven, ahí está la vejiga llena en esta paciente, la longitud del cuello es de 27 milímetros, pero después de que la paciente orina y esta vejiga se vacía, el cuello en realidad medía 14 milímetros. O sea, claramente podemos tener una paciente con un cuello corto que se vea largo solo por el hecho de no haber orinado. Es importante identificar la mucosa cervical. En la foto de la derecha, la mucosa cervical se ve muy bien y que nos puede guiar para identificar el orificio cervical interno. Muchas veces esta mucosa se ve un poco más abierta y la gente mide solamente la parte más distal del cuello, que pareciera que fuera un cuello corto, pero en realidad cuando uno se guía por la imagen que producen las membranas, que está apuntando la flecha amarilla, podemos ver que hay mucosa, ¿cierto?, mucosidad en esta mucosa endocervical y por lo tanto el cuello es una longitud mucho mayor de la que nosotros imaginábamos. ¿Cómo se debe medir el cuello? Esto hay distintas formas de hacerlo, en general, porque uno ve que la gente lo hace de distintas maneras. En el 95% de los casos, la diferencia entre una persona y otra va a ser de no más allá de unos 4 milímetros, pero esto es un lindo cuello como para definir, ¿cierto?, si uno lo mide con una línea recta o tal vez uno debiera hacer un trazado del canal endocervical. En lo personal, yo hago un trazado del canal endocervical porque me gusta medir en la verdadera longitud del cuello. Ahora, si el cuello es corto, la línea va a ser siempre recta y por lo tanto no va a ser necesario trazarlo, ¿correcto? Pero si el cuello mide más de 25 milímetros, va a ser curvo en más del 50% de los casos y por lo tanto, en un cuello curvo, la longitud cervical es subestimada al trazar una línea recta. Este es otro ejemplo, cuando uno traza una línea recta y una línea curva, en realidad, o el trazado del canal endocervical, no hay grande diferencia porque hay una curvatura que es poca, que es menor, que son 34 milímetros por una medida, 32 milímetros en la otra, pero en este caso es un cuello que no está presionado, es un cuello que está realmente relajado, no hay compresión por el transductor, y aquí ustedes pueden ver que la diferencia es de 39 milímetros en la longitud cuando se mide la curvatura del cuello y de 26 milímetros cuando se hace una línea recta. ¿Qué otra visión uno puede tener de la cervicometría? Bueno, está la posibilidad de hacerlo también por vía transabdominal, evitar, ¿cierto?, que la paciente vaya al baño, que hagamos una ecografía que nos demore un poquito más, pero para que uno pueda ver bien el cuello del útero necesita la presencia de orina en la vejiga, lo cual ya sabemos que elonga artificialmente el cuello, y también a veces, ¿cierto?, es difícil de interpretar el cuello y el orificio cervical interno porque está la presentación fetal encajada, podemos tener una placenta anterior de inserción baja o previa, y en pacientes que pueden tener un panículo adiposo muy importante, ¿cierto?, puede ser difícil poder observar el cuello. Entonces, está la posibilidad, o se ha planteado la posibilidad de si uno puede medir el cuello primero por vía transabdominal y si uno lo encuentra corto, o sea, de menos de 30 milímetros, recién hacer ahí una ecografía transvaginal. Es una buena pregunta. Esto se respondió hace un tiempo atrás con el doctor Ergad Hernández y el doctor Romero, donde mostraron que la cervicometría transabdominal no identificó cerca del 60% de los casos con un cuello corto, definido según la cervicometría transvaginal. Por lo tanto, la cervicometría transabdominal, ¿cierto?, no identifica un porcentaje muy importante de los cuellos cortos. Por otro lado, sobreestima sistemáticamente la longitud del cuello en más o menos 8 milímetros en pacientes que tienen un cuello corto, y además la ecografía transabdominal no identifica el SLATCH en todos los casos. Tradicionalmente, la de medición del cuello del útero la hacemos en el segundo trimestre. Han habido algunos intentos de hacerlo en el primer trimestre, pero es muy difícil. En realidad, las predicciones no son muy buenas y mucha gente confunde también parte del cuello del útero con el segmento uterino y terminamos midiendo cosas que no hay que medir y con cuellos que son excesivamente largos. El trabajo clásico del doctor Iams, el año 96, publicado en el New England, nos mostró de que los cuellos cortos, ¿cierto?, aumentan el riesgo de tener un parto prematuro espontáneo más adelante. Aquí comienza una de las grandes historias de la obstetricia desde el punto de vista de la cervicometría, pero no solamente importa qué tan corto es el cuello, sino que también cuándo uno lo identifica.
No es lo mismo identificar un cuello de menos de 15 milímetros, por ejemplo, entre las 20 y las 24 semanas, que antes de las 20 semanas. Aquí podemos ver cuando uno identifica un cuello corto de menos de 15 milímetros entre las 20 y las 24 semanas, el riesgo de tener un parto prematuro a las 28 semanas es de 30%. Sin embargo, si se identifica antes de las 20 semanas, ese riesgo aumenta a casi un 80%. Por lo tanto, es la longitud cervical importante, pero también cuándo la podemos identificar. Esto también va de la mano con la presencia de infección intermiótica. Este es uno de los estudios clásicos del doctor Gómez, ¿cierto?, con el cual muchos de nosotros hemos estudiado. Esta es la clásica tabla que nos dice de que mientras más corto es el cuello y menor es la edad gestacional, mayor es la probabilidad de poder tener una infección intermiótica. Así que les recomiendo siempre aprender de esta tabla porque es extremadamente útil e importante. Si uno divide esto también en longitudes cervicales o la categoriza en menos de 15 milímetros, 15 a 30 o más de 30, y evaluamos el riesgo de parto prematuro a distintas edades gestacionales, nos vamos a ver de que a medida que se acorta el cuello, va aumentando siempre el riesgo de tener un parto prematuro a distintas edades gestacionales, y mientras menor es la edad gestacional, mayor es este riesgo. O sea, un cuello de menos de 15 milímetros en pacientes con trabajo de parto prematuro y membranas íntegras, antes de las 28 semanas, ¿cierto?, el riesgo de tener una infección es de alrededor de un 45%. Lo mismo ocurre, pero en pacientes con un cuello corto, pero que están completamente asintomáticas en el segundo trimestre. Un cuello de menos de 15 milímetros en una paciente asintomática, tienen aproximadamente un 4% de ellas una infección intramniótica, 22% de estas pacientes tienen inflamación intramniótica, y nosotros ya hemos demostrado de que el tener inflamación e infección en términos del resultado perinatal son similares, y el riesgo de parto prematuro a los 7 días en estas pacientes es alrededor de un 40%. ¿Qué otros marcadores uno debe considerar en la evaluación del riesgo parto prematuro? Bueno, uno de ellos que ha sido publicado recientemente es la identificación o la medición del ángulo anterior cervical. Como ustedes pueden ver acá, se traza una línea entre el orificio cervical interno y el externo y posteriormente otra por detrás del segmento uterino, y en la medición de ese ángulo, ¿cierto?, nos va a decidir si esta paciente tiene mayor riesgo o menor riesgo de tener un parto prematuro. Mientras mayor es el ángulo, mayor es el riesgo de tener un parto prematuro. Esto lo demostró también el grupo del doctor Mauro Parra y Álvaro Sepúlveda en la Universidad de Chile, básicamente, ¿cierto?, repitiendo los hallazgos que son similares, un modelo combinado de historia materna, de cervicometría y el ángulo cervical anterior, ¿cierto?, entre las 20 y las 24 semanas, predice aproximadamente el 40% de las pacientes que tienen un parto prematuro bajo 34 semanas. Así que esto es algo que debemos explorar y que debemos considerar en la evaluación de las mediciones del cuello de nuestros pacientes. Junto con eso, creemos que es importante ver si es que hay SLATCH o no. El SLATCH es esta presencia de material particulado agregado, denso, que está en proximidad del orificio cervical interno. El grupo del doctor Romero con Jimmy Espinosa demostró que las pacientes con trabajo de parto prematuro y membranas íntegras, comparando a las mujeres que tenían SLATCH versus las que no tenían, aumentaba en forma muy importante el riesgo de tener un parto a las 48 horas, un parto prematuro a los 7 días, 32 semanas o bajo 35 semanas. Lo mismo ocurría con otros resultados, como el tener infección intramniótica, con hemorragia histológica, ingreso de estos niños a la unidad de cuidados intensivos neonatales, que va muy de la mano, por supuesto, con la edad gestacional en la cual nacían, pero también es importante que tienen prácticamente casi 10 veces mayor muerte perinatal. Nosotros exploramos lo mismo en pacientes con alto riesgo de tener un parto prematuro, pero asintomáticas en el segundo trimestre, y lo que encontramos fueron resultados similares. Alrededor del 60% de estas pacientes tenían un parto prematuro espontáneo bajo las 32 semanas cuando tenían SLATCH versus las mujeres que no lo tenían, 17% de amniocentesis positivas para microorganismos, para bacterias, 63% de colonitis histológica, etc. O sea, tener SLATCH aumenta los riesgos de todos estos resultados adversos. Y también esto va de la mano con la longitud cervical. No es solamente la edad gestacional, no es solamente la longitud cervical, sino que también la presencia o ausencia de SLATCH. Para un mismo cuello, menos de 15 milímetros, el riesgo de tener un parto bajo las 32 semanas, cuando este cuello se mide entre las 14 y las 24, si uno tiene un cuello de menos de 15 milímetros sin SLATCH, el riesgo de tener un parto prematuro era 29%, si estaba positivo el SLATCH, aumentaba alrededor de un 70%. Así que es importante que lo evaluemos. Ahora, ¿cuál es la importancia de medir el cuello? Obviamente, el medir el cuello nosotros y medir el cuello, el ángulo cervical anterior, evaluar la presencia del SLATCH, etcétera, es
asignarle un riesgo, obviamente, a esa paciente que tiene de terminar su embarazo en un parto prematuro en forma importante. Por lo tanto, no solamente identificarla, sino que también tratar de ayudar a esas pacientes a que no tengan ese resultado adverso. Bueno, y la historia de la progesterona parte ya hace unos años atrás, el trabajo clásico del año 2007 del doctor Fonseca con el grupo del profesor Nicolaides y donde está también el grupo del doctor Mauro Parra de la Universidad de Chile, demostró de que las pacientes con un cuello de menos de 15 milímetros que usaban progesterona versus placebo tenían menos tasas de parto prematuro espontáneo bajo las 34 semanas o cualquier tipo de parto prematuro bajo las 34 semanas. Lo mismo demostró este estudio de la doctora Hassan, que nos enseñó que las pacientes con parto con un cuello corto de entre 10 y 20 milímetros y que recibían progesterona vaginal, en este caso en gel, versus las personas que recibían placebo, claramente había una reducción en la tasa de parto prematuro a las 33 semanas de aproximadamente un 45%, también bajo las 35 semanas en un 38% y también bajo las 28 semanas de aproximadamente un 50%. No solo eso es importante, sino que también demuestra que se reduce la tasa de síndrome de distrés respiratorio en un 60%. O sea, tiene un efecto no solo en el resultado del embarazo, sino que también en el resultado neonatal. Entonces, en placebo era 7%, progesterona 3%. Esto es importante porque si uno lo compara con otras condiciones por las cuales nosotros hacemos algún tipo de prevención, como es, por ejemplo, utilizar una intervención como sulfato magnesio para prevenir la eclampsia, necesitamos, ¿cierto?, utilizar sulfato magnesio en 100 pacientes para prevenir una eclampsia, aspirina en 72 pacientes para prevenir una preeclampsia, etc. Los corticoides son una de las intervenciones más importantes de la obstetricia. Necesitamos solamente 11 pacientes a las cuales darles corticoides para reducir un síndrome de distrés respiratorio y en 22 pacientes para muerte neonatal. Y lo que es interesante es que la progesterona vaginal en pacientes con un cuello corto tiene valores muy similares a los corticoides. El número necesario de tratar es de 14 para obtener un parto prematuro menos de 33 semanas, un caso de parto prematuro, y de 22 para prevenir un cuadro de síndrome de distrés respiratorio. Esto, hay múltiples estudios, por lo tanto, el doctor Romero, doctor Nicolaides, y también Agustín Conde, nuestro amigo de Colombia, que se dedica mucho al estudio de información en forma sistemática y metaanálisis, en pacientes con cuello corto, nos demostró de que las pacientes que recibían progesterona versus placebo tenían una reducción de un 42% de parto bajo las 33 semanas. No solamente es 33, sino que también 34, 32, 28, 35, distrés respiratorio, ingreso a UCI, etc. Interesante también, ¿cierto?, que en las pacientes que tenían un parto prematuro previo, la historia del parto prematuro previo no empeoraba o mejoraba esto, sino que la progesterona seguía siendo útil y seguía siendo significativa comparado con el efecto que tenía el placebo. Y es interesante también de que en el subgrupo de pacientes con embarazos gemelares, la progesterona vaginal ayudaba un poco en la reducción, de parto prematuro, o más que nada en la morbilidad de la mortalidad neonatal compuesta, más que en el parto prematuro en sí mismo, pero recientemente apareció también un metaanálisis que disminuye el riesgo de parto prematuro en las pacientes con un embarazo gemelar. Posteriormente apareció el estudio que se llama Optimum, de Inglaterra, con la doctora Jane Norman, que en realidad decía de que la progesterona no servía. Y esto causó un poco de revuelo porque había mucha evidencia y muchos trabajos que decían que sí, pero aparece este estudio que dice que no. Interesante, a pesar de que había menor morbilidad neonatal o muerte en el grupo con progesterona, pero cuando uno ajustaba por otras covariables, esto se hacía justo no significativo. Lo interesante es que cuando uno ve el análisis de este trabajo, ¿cierto?, es una combinación de distintos factores de riesgo. Pacientes con historia de parto prematuro, pacientes con algún tratamiento o conización, por ejemplo, en el cuello, pero también con test de fibronectina positivo, negativo, etcétera, que van un poquito saliendo de lo que tradicionalmente uno realiza, al menos en nuestros países o la mayoría de los países en el mundo. Sin embargo, cuando uno agrega la información del grupo de Optimum, en este metaanálisis y lo adecua o en realidad o le hace una nueva revisión, podemos ver de que la progesterona nuevamente sigue siendo significativa, reduciendo la tasa de parto prematuro espontáneo bajo de 34 semanas en aproximadamente un 34%. Por lo tanto, a pesar del estudio Optimum, cuando uno lo agrega en este metaanálisis, progesterona sigue reduciendo el riesgo de parto prematuro. Ahora, cuando uno agrega toda la información, cuando uno hace un metaanálisis de paciente o de data de paciente individual, que significa que
todas las personas que produjeron un estudio comparten sus bases de datos, su Excel, etcétera, y por lo tanto no, la información no es sacada solamente del estudio que uno imprime y que baja a lo mejor de PubMed, sino que uno tiene verdaderamente todas las pacientes a la mano. Cuando uno hace esto, este estudio muestra que son casi 1,000 pacientes que reciben progesterona y la idea acá, ¿cierto?, era explorar el riesgo de parto prematuro bajo 33 semanas cuando uno las combina a todas las pacientes progesterona vaginal comparado con placebo, 38% menos de parto prematuro, completamente significativo. Por lo tanto, es muy importante este concepto de que la progesterona realmente reduce el riesgo de parto prematuro en las pacientes con un cuello corto y que además no tiene efectos adversos o deleterios, al menos, ¿cierto?, en el neurodesarrollo de estos niños. Lo interesante también es explorar si esto realmente es costo efectivo. Y en el último tiempo, desde los años 2010 hasta ahora, han salido un sinnúmero de trabajos. Aquí podemos ver aproximadamente 9 trabajos que muestran de que el uso de la medición transvaginal del cuello del útero y además el uso de progesterona son realmente costo efectivo. Es una intervención que uno puede utilizar y que realmente vale la pena, porque la prevención de un parto prematuro en términos del uso de progesterona y la realización de una ecografía es mucho más barato, ¿cierto?, que lo que cuesta, ¿cierto?, un niño prematuro, junto con, además, no solo los costos del laneo, sino que además lo que uno vive posteriormente con las secuelas que estos niños pueden tener. Lo interesante no es solamente los estudios de costo efectividad, sino que también la implementación de la intervención. Y este es un estudio muy importante que es de Australia, donde en este lugar, que era uno de los condados de Australia, una región de Australia, decidieron, ¿cierto?, en un momento de su desarrollo, definir que iban a hacer cervicometría a todas las pacientes y que además de eso le iban a dar progesterona a las pacientes que tenían un cuello corto. Lo interesante es que esto se hizo más o menos entre los años 2014, 2015 aproximadamente, y ustedes pueden ver ahí cómo ha ido disminuyendo, ¿cierto?, la tasa de parto prematuro entre 28 y 31 semanas, entre 32 a 36 semanas y en general bajo 37 semanas, comparado con el antes y el después de la implementación de este sistema tamizaje a través de la medición del cuello y el útero y posterior implementación de progesterona a todas las pacientes con un cuello corto. No solo de progesterona vive el hombre, sino que también tenemos el pesario de Aravín. El pesario de Aravín ha dado un poquito de dolor de cabeza en el último tiempo porque la evidencia es un poco contradictoria. Esto parte hace muchos años atrás con el padre de la doctora Birgit Aravín, que creó estos pesarios, pero en el año 2003 se publica este estudio que muestra, utilizando solo un grupo de pacientes muy pequeño, 12 en cada rama, que las pacientes que tenían un embarazo único y que tenían un cuello corto, cuando uno le colocaba el pesario, ¿cierto?, encontrábamos de que tenían menor edad gestacional las que no recibían pesario versus las que recibían pesario, en menor edad gestacional al parto, y que también el intervalo entre la ecografía y el parto era mucho más largo a las pacientes con pesario versus aquellas que no lo recibían. Esto también era importante para las pacientes con un embarazo gemelar, un intervalo desde la ecografía hasta el parto mucho mayor y también una edad gestacional significativamente mayor al parto de las pacientes que reciben pesario. Para los que no están familiarizados con el pesario, este es el pesario de Aravín, es un pesario de silicona con algunos orificios que permiten la salida de flujo desde la vagina y esto se coloca en el cuello del útero tal cual como lo muestra la foto del medio, la foto B. Cuando uno evalúa el cuello del útero con un pesario puesto, es importante que consideremos que este pesario, a pesar de ser de silicona, es un cuerpo extraño, por lo tanto, cuando uno ingresa con el transductor directamente sobre el pesario, va a obtener una sombra, que es lo que ocurre en la foto del medio. Para poder resolver este problema, uno debe angularse un poquito, como muestra el dibujo en la foto C, meter el transductor por debajo del pesario, angularlo, y de esa forma uno va a obtener una mejor imagen del cuello del útero para poder medirlo, si uno quiere hacer el seguimiento. Aquí se explica un poquito mejor, acá está en la foto a la izquierda, la presencia del pesario con el transductor entrando directamente sobre el pesario y lo único que uno logra observar es una sombra y en el lado derecho, ¿cierto?, cuando uno angula el transductor hacia la punta del cuello podemos ver el cuello en su totalidad, los extremos del pesario que se pueden ver en ese corte y se puede medir adecuadamente la longitud cervical.
Es importante saber de que el pesario no actúa como un cerclaje. Esta es la foto de una paciente con un embarazo gemelar de aproximadamente 20 a 22 semanas, con un cuello que era un cuello muy corto, estaba realmente abierto. Dijimos, bueno, le ponemos un pesario, le ponemos un cerclaje, no deberíamos usar cerclaje. De esto un poco nos va a hablar seguramente el doctor Carrillo más adelante. Entonces, cuando le pusimos un pesario y le hicimos una ecografía de control, esto es lo que ustedes ven. O sea, el pesario claramente no hace que este cuello se apriete, que se alargue y que actúe como un cerclaje. Entendemos que ese no es el objetivo, pero en pacientes con un cuello así de corto no sirve para que este cuello se elongue. El grupo español de la doctora Goya y de la doctora Carreras publicó este estudio en el Lancet del año 2012, que realmente fue muy impactante porque en pacientes con un cuello corto utilizando pesario versus aquellas que no usaron pesario, demostró una reducción significativa, muy, muy dramática, en el riesgo de parto prematuro bajo 28 y 34 semanas, también bajo 37 semanas, en la edad gestacional al parto, en la necesidad de tocolíticos, menos rotura de membranas, mucho menos niños de bajo peso, menos distrés respiratorio, etcétera, etcétera. El único problema era que la gran mayoría, prácticamente todas las pacientes que recibían un pesario, tenían una descarga vaginal, de flujo vaginal, que era muy importante. Posteriormente, de nuevo aparece el grupo del doctor Nicolaides con el doctor Parra, mostrando en el New England que cuando uno usa el pesario ahora bien en pacientes con cuello corto, no hay diferencias en ninguno de los resultados que ellos estudiaron. O sea que hay una contraposición total entre los resultados de un estudio versus los resultados del otro estudio. No había menor tasa de parto prematuro bajo 34 semanas, bajo 32, bajo 30, etcétera, y tampoco había ninguna diferencia en el resultado neonatal de estas pacientes. Interesante. Posteriormente se estudió el pesario en gemelos. Este es un estudio holandés que nos muestra de que cuando uno utiliza pesario en un embarazo gemelar como prevención de parto prematuro, no hay reducción de este resultado, que es el parto prematuro. Sin embargo, ellos exploraron la data de tal manera que cuando tenían una cervicometría de menos de 38 milímetros, que en realidad eso es cualquier cosa, se demostraba alguna diferencia. Y si se enfocaban en las pacientes que tenían un cuello de menos de 38 milímetros, entre el grupo que recibió el pesario versus el grupo control, encontraban resultados que eran significativos. Habían diferencia en la tasa de parto prematuro, la edad gestacional, el parto, etc. Esto lo exploró también el grupo de la doctora Goya y la doctora Carreras. Interesantemente, vuelven a encontrar un resultado significativo en las pacientes con un cuello corto en el contexto de un embarazo gemelar, cuando recibían pesario versus aquellas que no recibían pesario, menos parto prematuro en forma significativa bajo 34 semanas y también, obviamente, menos niños o tasa de niños con un bajo peso menos de 2.500 gramos, que muchas veces va de la mano con la edad gestacional en que tienen su parto. Pero la historia continúa nuevamente con el doctor Nicolaides y el profesor Nicolaides, ¿cierto? Hace el mismo estudio en embarazos gemelares usando pesario Aravín y nuevamente los resultados son dramáticamente opuestos. No hay ningún resultado significativo en pacientes con un embarazo gemelar que reciben pesario versus que son el grupo control. Incluso, ¿cierto? Cuando uno explora la data o los resultados del embarazo, los resultados de los recién nacidos o cuando uno categoriza a las pacientes en base a la longitud cervical. Es realmente muy dramática la diferencia entre un estudio y otro. Por lo tanto, la doctora Carreras en España nos va a decir que el pesario Aravín sí sirve y por otro lado, el doctor Nicolaides nos va a decir que no sirve. Entonces, en conclusión, la progesterona vaginal disminuye el parto prematuro en aproximadamente un 45% en pacientes con una cervicometría en general de menos de 25 milímetros en embarazos únicos y claramente mejora los resultados neonatales. La progesterona vaginal no disminuye el parto prematuro en un embarazo gemelar o embarazos triples. La progesterona vaginal disminuye la morbilidad neonatal compuesta en un embarazo gemelar con un cuello de menos de 25 milímetros. Así que esto es algo muy interesante que se está explorando. En los estudios internacionales, la combinación de cervicometría transvaginal y el uso de progesterona ha demostrado ser costo efectiva, una intervención importante, y lo mismo que los estudios de implementación demuestran la utilidad de la combinación de tamizaje con cervicometría transvaginal y además el uso de progesterona. En relación al pesario, podemos decir que reduce y no reduce
dependiendo del trabajo al cual uno quisiera creer, ¿cierto? La tasa de parto prematuro bajo 34 semanas en pacientes con un cuello de menos de 25 milímetros en el segundo trimestre, y el pesario reduce y no reduce la tasa de parto prematuro bajo 34 semanas en embarazos gemelares. Antes de terminar, creo que es importante aprovechar esta etapa de la pandemia. Tal vez podemos sacar momentos o resultados positivos en el sentido de que aquellos que no han podido o no se han entrenado adecuadamente, ¿cierto?, en una medición del cuello y el útero, pueden visitar el sitio de la página del Fetal Medicine Foundation. Hay estudios, o sea, hay cursos, ¿cierto?, para poder hacer de todo, para aprender de todo, pero aquellos que no se sienten con la confianza todavía, ¿cierto?, para medir adecuadamente el cuello y el útero, pueden visitar esta página, pueden certificarse, y creo que eso es muy importante para que cada vez haya más personas que nos permitan hacer una evaluación de la longitud del cuello en nuestras pacientes, identificar a aquellas que tienen un cuello corto y también a las que se van a beneficiar del uso de progesterona y también, por supuesto, de pesario para aquel que lo considere que es una intervención adecuada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Pedro, por tu exposición. Han aparecido varias preguntas que las vamos a hacer al final. Vamos a presentar ahora al doctor Jorge Carrillo. Antes de eso, quiero recordarles que el link para que certifiquen su asistencia a este webinar va a aparecer al final de la presentación, de las presentaciones. Bueno, ahora presentamos a Jorge Carrillo. El doctor Jorge Carrillo trabaja en la sección de obstetricia y ginecología, en la sección de obstetricia de la Unidad de Gestión Clínica de la Mujer y del Recién Nacido del Hospital Padre Hurtado en Santiago. Es miembro de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Alemana de Santiago. Y profesor de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. A él le vamos a preguntar si el reclaje de emergencia o por examen físico tiene cabida en la práctica obstétrica actual. Adelante, Jorge. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Ya puedo compartir la pantalla? ¿Estamos bien? No. Dime. Bueno, mientras solucionamos el problema técnico, les comento que las preguntas que ustedes van haciendo en el chat, vamos a irlas seleccionando. Y después de la presentación del doctor Carrillo, vamos a darnos unos momentos para compartir y discutir las preguntas más importantes. Cuando discutamos las preguntas, quiero que tengamos en mente las guías perinatales del 2015. Ese es el último documento que Mauricio, de MINSAL y el grupo de trabajo. Ahora sí. Del cual debemos gestionar y hacer nuestras guías clínicas. Así que muchas de las preguntas vamos a relacionarlas con estas guías clínicas perinatales cuando las hagamos en su momento. Ahí estamos. Hola. Algo pasa que se achica la presentación, Jorge. A ver. Juan Pedro. Aquí estoy, doctor. Juan Pedro, mientras solucionamos el tema, ¿qué opinas de la necesidad de reposo en las pacientes que están en tratamiento con progesterona? Porque a veces uno ve que la indicación es progesterona y reposo. Sí. Sabemos que el reposo aumenta el riesgo
de fenómenos tromboembólicos y ninguno de los estudios menciona el reposo como parte de la terapia. Exactamente. Hay evidencia que ya es antigua en realidad, ¿cierto? Que dice que el reposo no sirve. Yo no estoy tan seguro de que sea así. Yo creo que es muy difícil decir a qué paciente sí le sirve y a qué paciente no le sirve. Creo que una paciente con un cuello de menos de 10 milímetros probablemente va a necesitar estar en reposo. Así que yo creo que por lo menos nosotros, las pacientes de menos de 10 milímetros en el hospital, no las damos de alta. Las de más de 10 milímetros, cuando se van de alta, les permitimos hacer obviamente algunas cosas en su casa que les permita deambular, estar en su casa, etcétera, pero obviamente la señora no va a estar en condiciones de ir a la feria a hacer las compras que habitualmente hace. Exacto. Con respecto al riesgo de tener una trombosis, uno lo puede ver en realidad con las pacientes, por ejemplo, que están en reposo o hospitalizadas en forma prolongada, pacientes con preeclampsia, pacientes con rotura de membrana. Es sumamente infrecuente y es muy raro que uno tenga una paciente que en esas condiciones, estando en reposo, haga una trombosis venosa profunda. Yo creo que puede ser que la paciente tenga a lo mejor una condición basal, tenga una trombofilia o algo que nosotros no conozcamos que podría favorecer eso, pero no en el contexto de una mujer aparentemente, cierto, normal, que debuta con una preeclampsia o que hace una rotura de membrana, que está en reposo en el hospital y que haga una trombosis venosa. Yo por lo menos no he tenido esa experiencia y por lo tanto creo que en ese sentido no hay que tenerle miedo al reposo. Perfecto. O sea, estamos de acuerdo en reposo laboral. Las que tienen el cuello muy corto están en el hospital por el riesgo que tengan el parto. Así es. Y a las demás, lo que le decimos es, use zapatilla de levantarse. Nadie va a la feria en zapatilla de levantarse. Así es. Esa es la recomendación, doctor. Álvaro, Jorge, parece que ahora estoy listo. Muy bien. Dele curso. Hola. Hola, tienes que hacer correr la diapositiva. Sí, pero es que... Bueno, ahí, muy bien. Entonces, la duda que tenemos nosotros es si cerclar o no cerclar, ¿cierto? ¿Cuándo hacerlo? Nosotros sabemos que los procesos patológicos involucrados en parto prematuro, entre otros, la sobredistensión uterina y la insuficiencia cervical, son factores que podrían, según al menos la apreciación práctica, contribuir a ser resueltos con el cerclaje. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que el parto prematuro puede empezar sincrónicamente con contracciones, dilatación y rotura de membrana, o puede haber una variante donde puede haber contracciones, en otras pacientes bruscamente hay una dilatación del cuello y en otras pacientes la patología comienza con una rotura de membrana. El asunto que está detrás de esto es que el cuello uterino va madurando en condiciones normales al término, pero puede pasar que por algún mecanismo patológico haya acortamiento, posteriormente acanalamiento y finalmente borramiento del cuello, que haya dilatación o que haya ablandamiento del cuello. La matriz extracelular y el colágeno se van modificando y van derivando en que, en definitiva, la capacidad de carga del cuello, tanto sus propiedades materiales, como la geometría del cuello, como las características de las membranas, como la capacidad de soportar la presión hidrostática y la gravedad, o las mismas contracciones pueden hacer que el cuello vaya modificándose. Entre otras cosas, Juan Pedro comentó cómo el ángulo útero-cervical tiene algún papel en la suficiencia del cuello. Y con respecto a las membranas fetales, hay evidencia de bioingeniería que plantea que las membranas fetales están bien fijas con el cuello y la misma tensión de las membranas contribuye a sostener el cuello uterino. Producto precisamente de esta hipótesis de que habría algún mecanismo involucrado en la mecánica del cuello,
que surge el cerclaje de cuello uterino como una potencial herramienta. Ustedes saben ya que el doctor McDonald publicó en el año 57 esto de la sutura del cuello para un aborto inevitable. Y en definitiva él consideró que en 70 casos había tenido muy buen resultado. También está la publicación del doctor Shirodkar, el año 67, que es un profesor de India, que también plantea otra técnica de realización del cerclaje. Cuando uno supone que puede ayudar a evitar el parto prematuro, cuando se plantea que hay una insuficiencia cervical, que es definida como la incapacidad del cuello uterino para mantener su embarazo hasta el término. Hay algún consenso de que la sospecha fundada de insuficiencia cervical se ve, por ejemplo, cuando ha habido uno o más partos prematuros o pérdidas en el segundo trimestre. Y también hay sospecha fundada, y Juan Pedro mencionó aquello, cuando la longitud cervical es menor de 25 milímetros antes de la semana 24 y particularmente cuando esto ocurre antes de la semana 20. El punto es si vamos a lograr éxito con intervenir con el cerclaje en una eventual insuficiencia cervical. Los factores de riesgo para esto son que haya habido un parto prematuro previo, que haya habido abortos a repetición con dilatación cervical, que haya habido conización o intervención sobre el cuello en el caso de los desgarros cervicales y también en pacientes que tengan anomalías milerianas. Esos son los factores de riesgo más asociados con insuficiencia cervical. Este es un artículo corto, un artículo que plantea, por ejemplo, que una paciente que llegó a tener más de 6 centímetros en el parto prematuro anterior, son pacientes que tienen muchas más posibilidades de tener un parto prematuro en el siguiente embarazo. Las definiciones de cerclaje, hoy por hoy estamos conversando, ¿cierto?, que el cerclaje por historia, lo que antes llamamos un cerclaje profiláctico, es un cerclaje hecho en el comienzo del segundo trimestre, habitualmente entre la semana 12 y 14, cuando hay una historia de lo que ya vamos a hablar. También se habla de cerclaje por cambios ultrasonográficos, esto es lo que antes llamábamos cerclaje terapéutico. Son las pacientes en que en el seguimiento del cuello uno ve cambios ultrasonográficos que se correlacionan con un parto pretérmino. Y finalmente lo que Álvaro nos planteó y es, ¿sirve el cerclaje cuando hay una exposición de membranas? Ese es el llamado cerclaje por clínica. Por otra parte, nosotros sabemos que un 40% de las pacientes con historia de parto prematuro temprano hará acortamiento cervical. Y por lo tanto sabemos que un seguimiento de la longitud de canal podría evitar cerclajes en muchos casos. Hay que considerar, ¿cierto?, otros factores de riesgo de parto prematuro temprano, por ejemplo, la condición de polidromios o la gemelaridad. Y hay que revisar acuciosamente la ficha clínica. No todas las pacientes tienen buen recuerdo de cómo ha sido su parto prematuro anterior. Hay bastante consenso de que el cerclaje indicado por historia se debe proponer cuando hay una historia de 3 o más partos pretérminos o pérdidas del segundo trimestre. Sobre eso no voy a avanzar mucho más. No era el propósito de la presentación que nos han pedido. Ahora, cuando el diagnóstico es no concluyente, debe haber seguimiento cervical desde la semana 15 con un intervalo periódico y si el seguimiento, si el cuello en una paciente con antecedente parto prematuro
Tuvimos un inconveniente técnico, ya estamos aquí nuevamente para hablar por el cerclaje, por cambios físicos. Cerclaje, ya. Se ve la pantalla. Sí, estoy en eso. Estábamos en este estudio que plantea que la progesterona es tan efectiva como el cuello, como el cerclaje, en mujeres con parto prematuro previo y cuello corto. Este es un metaanálisis de comparación indirecta. Ahora, hay dos estudios más que plantean que si hay acortamiento cervical menor de 25 milímetros antes de la semana 24, se recomienda hacer un cerclaje. Ahí hay dos variantes. El doctor Owen planteó que en 301.000 pacientes con parto prematuro previo que hicieron acortamiento a menos de 25 antes de la semana 23, la reducción fue de un 60%, o sea, de 0,6 veces más bajo. Y el estudio de Berghela planteó que las pacientes con antecedentes de parto prematuro, siempre en embarazos únicos y con cuello corto, cuando el cuello medía menos de 20 milímetros, hay una reducción importante, y cuando el cuello mide ya fraccionado, con un cuello entre 16 y 25, en todas las edades gestacionales hay reducción, y cuando el cuello mide menos de 15 milímetros, también hay una reducción importante de la incidencia de parto prematuro. Esta es un metaanálisis que plantea que reducción es significativa también en varios estudios. Hay un 30% de reducción de parto prematuro en pacientes individuales con embarazos únicos, antecedentes de parto pretérmino y cuello menor de 25. Precisamente por toda esta evidencia es que el cerclaje cervical está indicado en pacientes en nuestra guía perinatal, la última publicación es del 2015, un cerclaje electivo después de las 14 semanas cuando hay antecedentes de aborto o partos prematuros de segundo trimestre. O la segunda alternativa es colocar un cerclaje en aquellas mujeres con un cervix menor de 25 en una evaluación seriada. Esta última alternativa podría eventualmente reducir los cerclajes en la mitad. Finalmente, en definitiva, todos los estudios han demostrado una reducción del parto prematuro antes de las 35 semanas y de la mortalidad compuesta cuando hay antecedentes de un parto prematuro y un canal cervical menor de 25 milímetros. Con respecto al cerclaje indicado por cambios clínicos, o sea, cuando hay exposición de membranas, hay una revisión sistemática donde se plantea que hay un efecto importante de mejoría de sobrevida neonatal, de parto, una reducción de los partos antes de la semana 24. Hay un impacto importante en la cantidad en el tiempo que en la edad gestacional, perdón, me confundí. La edad gestacional al parto, hay una mejoría también, y en el peso de los recién nacidos. Este es el estudio, digamos, el gráfico de force plot del estudio. Nosotros tuvimos una presentación de una tesis de la becada doctora Andrea García, que hoy día ya es ginecóloga y trabaja en Antofagasta, donde recopilamos los 15 años de experiencia con cerclaje indicados por cambios clínicos. Fue un estudio retrospectivo que se hizo, se recopilaron las pacientes entre marzo del 2002 y abril del 2017. Se encontraba dilatación cervical y membranas expuestas en todos los casos. Fueron 52 pacientes.
Los criterios para incluir a las pacientes, todas pacientes que tuvieran dilatación cervical y membranas expuestas entre la semana 16 y 27, excluyendo las pacientes que tenían infección intraamniótica o que tenían un cerclaje previo por historia o por cambios ultrasonográficos. Se usó antibióticos y tocolíticos en todas las pacientes después de amniocentesis. Se hizo técnica de McDonald. El cerclaje fue retirado cuando había indicación materna fetal o electivamente en la semana 36-37. Este es el gráfico que está compilando las 52 pacientes. La primera parte de la barra de cada paciente es el momento en que se hizo el cerclaje. La segunda parte de la barra es el momento en que se produce el nacimiento o el aborto. Ustedes se dan cuenta que este es el primer corte, la semana 23-24, y este es el segundo corte, la semana 27-28. La sobrevida, voy a devolverme antes. Ustedes se dan cuenta que cuando el cerclaje se pone antes de la semana 20, el resultado es bastante desfavorable. En algunos casos, hubo pacientes que pusimos el cerclaje en la semana 18-19 y tuvieron una prolongación del embarazo importante, pero se concentran los malos resultados principalmente en las pacientes en que hicimos un cerclaje antes de la semana 20. La sobrevida neonatal de nuestra serie fue de casi 80% de las pacientes por la edad gestacional en que se produjo el nacimiento. Nuestro estudio es la dilatación cervical en el momento en que se hizo el cerclaje es bien parecido a los estudios que están publicados en las series internacionales, prácticamente 3 centímetros de media. La latencia al parto de nuestras pacientes fue de 6 semanas en el momento que se hizo el cerclaje. Hay otros estudios que plantean una latencia un poco más larga, incluso el estudio de Pereira es un estudio donde se ve una latencia de 12 semanas desde el cerclaje al nacimiento. Nuestra media de nacimiento fue de 29,9 semanas. Recuerden que están incluidos las pacientes que tuvieron un parto inmaduro antes de las 24 y abortos. El estudio de Altusius mostró una edad gestacional semejante, lo mismo los otros dos estudios que estoy mencionando. De los 52 casos tuvimos una sobrevida neonatal de 76,9%. Ustedes pueden ver otras series, son todas retrospectivas que plantean una sobrevida que fluctúa entre 66 y 96%. Este fue un estudio prospectivo de 29 casos, no es el único que se escapa en cuanto a la sobrevida o el resultado que se tiene. Las complicaciones maternas que nos encontramos fue un RPO intraoperatoria, que representa el 1% o 1,9% de esta serie. ¿Ya? El metaanálisis que comenté antes tiene una incidencia de RPO intraoperatoria de 4,1 y de laceraciones de cuello de 7%. En definitiva, nosotros pensamos que se puede recomendar un cerclaje por historia cuando hay antecedentes de 2 partos prematuros o abortos de segundo trimestre. Un cerclaje por cambios ultrasonográficos si el canal cervical es de menor de 25 milímetros en pacientes que han tenido un parto prematuro antes de las 35 semanas. Yo me atrevo a recomendar que el canal cervical, si es menor de 15 milímetros antes de las 24 semanas, también podría ser considerado ser un cerclaje. Y para los efectos del cerclaje por clínica, yo pienso que sobre las 20 semanas definitivamente está recomendado y si el hallazgo de la dilatación y exposición de membrana es antes de la semana 20, pienso que hay que hacer una consejería con la paciente de los beneficios versus los resultados y con eso determinar cuál va a ser la,
cuál va a ser la conducta que se va a tomar con la paciente informada sobre los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a continuar con la presentación y la discusión y las preguntas. Bien, muchas gracias. Estamos para la ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas. Vamos a partir con Juan Pedro. Bien. Juan Pedro, las pacientes que tienen antecedentes de parto de pretérmino, hecha la anamnesis, estoy pensando en la medicina pública, hecha el control prenatal por la matrona, detecta que efectivamente cumple con las condiciones que pusimos en la guía. El parto prematuro debe haber sido el parto que antecede el actual. Tiene que haber evidencia que ha sido un parto prematuro que inició por rotura de membranas o idiopático y no iatrogénico. Esa paciente en la guía nosotros pusimos que partamos con progesterona y la mandemos al alto riesgo. ¿Qué te parece esa recomendación? ¿Sigue siendo adecuada hoy día? Bueno, el riesgo, o sea, el uso de progesterona en pacientes con riesgo parto prematuro, por la historia del parto prematuro previo, se basa en los estudios del doctor Iams y el doctor Fonseca en el año publicado los dos en el año 2003. Sin embargo, hay un poco de evidencia nueva que no es contundente ni es clara con respecto a que la progesterona vaya a reducir el riesgo de parto prematuro en esas pacientes. De hecho, cuando uno evalúa el estudio del uso de progesterona vaginal, que fue en este caso progesterona en gel, en pacientes con una historia de parto prematuro previo, en esas pacientes no se demostró un beneficio. Sí. Se hizo un subanálisis en las pacientes que tenían un cuello corto, sí funcionó, y por eso aparece después el estudio de la doctora Hassan demostrando que cuando tienen un cuello de entre 10 y 20 milímetros sí sirve la progesterona. Pero ese estudio también abre la puerta para decir de que no sería realmente efectiva la intervención. No sabemos si es que realmente no sirve o no sabemos si es que es porque se usó progesterona en gel y como es progesterona en gel menor, finalmente la dosis es menor porque como es en gel tiene una biodisponibilidad que es mejor y una absorción que sería mejor también y por eso no necesita una dosis tan alta. Ahora, nuevamente se hizo el estudio, hace un poquito salió publicado, se replicó básicamente el estudio del profesor Iams en el cual usaron progesterona que es sintética, aprobato de hidroxiprogesterona. Y ese estudio dice que las pacientes que reciben progesterona versus el placebo no tienen reducción en la tasa de parto prematuro cuando son de alto riesgo por tener una historia de parto prematuro previo. Por lo tanto, cuando una paciente tiene una historia de parto prematuro previo, yo creo que sería bueno derivarla al policlínico de alto riesgo obstétrico, definir, como usted muy bien dijo, ¿cierto?, si la historia del parto prematuro es porque tuvo una complicación como una preeclampsia, un síndrome de Hell, un traumatismo, etcétera, y que por lo tanto fue un parto prematuro indicado por otra causa, o si la progesterona va a servir o no porque la señora tuvo una historia de parto prematuro por cuello corto o tal vez por una RP. Y ahí seguramente, ¿cierto?, va a ser importante hacer un seguimiento ecográfico y en el minuto en que nosotros encontremos a una paciente con un cuello corto, algunos dirán menos de 20 milímetros, otros tal vez dirán menos de 15, pero por lo menos menos de 20 milímetros, indicarles progesterona en ese momento. Juan Pedro, desde un punto, qué bueno que nos orientaste a que podemos adiestrarnos en medir el cuello a través de la Fetal Foundation, tiene un excelente curso y, sí, y que es muy bueno. ¿Qué haces cuando tienes un cuello con antecedente y tiene 27 milímetros?
Bueno, ahí es bastante límite, obviamente, ¿cierto? Por los 28, entonces. Sí, no, pero está bien, pues si no, si se entiende, si no hay problema. No, en general ahí uno dice, bueno, a uno le da un poquito de susto, ¿cierto? Uno se anticipa. Creo que no tiene nada de malo que alguien le deje progesterona a esa paciente. Yo creo que uno no es nadie para decirle, no le debes dejar progesterona, no hay problema. Muchas veces nos hemos encontrado con pacientes con ese cuello, ¿cierto? Y le decimos, bueno, venga a control en una semana más, y vengo a control en una semana más, y vemos el cuello que también está estable. Pero en otras ocasiones, nosotros la citamos a una semana más, por ejemplo, y nos encontramos que ya la señora ahora tiene un cuello de 13 milímetros, ¿cierto? Exacto. Entonces uno no sabe si habiéndole podido dejar progesterona una semana atrás, eso no habría pasado, ¿cierto? Es muy difícil de saber, pero insisto, si uno quisiera ser como estricto en términos de norma y a lo mejor funcionar como funciona en algunos países donde la salud es como bien estricta, como puede ser en Canadá, en Inglaterra, ¿cierto? Uno debería decir, no, tiene 27 milímetros, no tiene menos de 20 y por lo tanto no deberíamos dejarle progesterona, ¿cierto? Pero nosotros no vivimos en un país así. A veces nos guiamos también por sensaciones, por algo que nos duele un poquito la guata y le decimos, ¿sabes qué? Esta señora yo le voy a dar progesterona. Y creo que no tiene nada malo en hacerlo. Jorge, ¿qué piensas? Sí, es que yo quiero complementar eso con la situación que estamos viviendo hoy día. O sea, probablemente más refuerzo va a tener el hecho de no poder hacer un seguimiento cervical periódico. Así es. Si estamos en esta situación y tenemos que estar cada 14 días escondiéndonos en las casas, es probable que la paciente llegue precisamente con el cuello corto. Y la segunda cosa, probablemente, no sé qué opinas tú, Juan Pedro, si un canal cervical está sobre 30 milímetros, que se dice que tiene un efecto protector, quizás podría ser la condición en que uno no usará la progesterona y antes de los 30, si uno quiere postergar los controles, eventualmente exacto, ensanchar la manga. Así es, sí, estoy sí, totalmente de acuerdo. A propósito de lo que están planteando de COVID, ¿no es cierto?, y que las pacientes se están moviendo poco y los centros también están tratando que las pacientes vengan poco por el riesgo de contagio. Uh-huh. ¿Qué ecografía privilegiamos? ¿La 1114 o la 2224? Bueno, o sea, si uno tuviera que elegir una de las dos, sí, exacto. ¿Cierto? Ya, si tenemos que elegir una de las dos, yo creo que sería la 2224. ¿Cierto? Yo comparto eso contigo. ¿Cierto? Porque eso no quiere decir de que no le estamos, no quiero en ningún caso quitarle importancia a la ecografía 1114. Si la paciente tenemos que, por razones de fuerza mayor, como es el caso de ahora, tenemos que evaluarla, ¿cierto? Probablemente el riesgo de tener una neuploidía también lo podemos evaluar en cierta medida, ¿cierto? Con una buena anatomía, un buen estudio de la anatomía fetal, ¿cierto? La ecografía, la medición del cuello y el útero va a ser mucho mejor y más importante a las 22-24 que a las 11-14. Y también, por supuesto, el Doppler de las arterias uterinas lo vamos a poder evaluar y muchas veces, ¿cierto? Como estamos más avanzados en el embarazo y más cercano a la posibilidad de que pueda ser una restricción o que pueda ser una preeclampsia, generalmente tienen mejor valor predictivo que cuando uno los hace a las 11-14 semanas. Obviamente, claro. Las 11-14 semanas nos permite identificar a las pacientes que se pueden beneficiar de usar aspirina en forma precoz. ¿Cierto? Claro. A lo mejor estaríamos llegando un poquito tarde si es que hacemos la ecografía solamente las 22-24 semanas, pero bueno, no se puede ganar en todo en la vida, ¿cierto? Y exacto. Yo creo que la ecografía más completa, más adecuada en esa condición sería esa. Jorge, mencionaste en el estudio del padre Hurtado amniocentesis. Sí, son preguntas que salieron en el chat también. Definitivamente todo paciente con membranas expuestas necesita tener una amniocentesis. No solo eso, o sea, Juan Pedro fue bien ilustrativo con los estudios que plantean que mientras más corto el cuello, más riesgo de parto prematuro. Obviamente si no hay cuello, el parto prematuro es inminente y el riesgo de infección, quise decir. Y por lo tanto, toda paciente que tiene membranas expuestas debe tener una amniocentesis antes de proponerse intervención. De hecho, incluso nosotros, en este centro clínico, en el Padre Hurtado, muchas veces
hacemos la amniocentesis e incluso dejamos en observación a la paciente unas 6 o 8 horas porque en algunos casos la progresión es tan rápida que no alcanzas a intervenir. O sea, entre la combinación de tener una amniocentesis negativa para infección intramiótica y además una evolución de un cuello que se quedó estacionario, aunque esté en la membrana expuesta, nos invitan a hacer el cerclaje. Sí, y había otra pregunta, Álvaro, respecto de cerclaje en gemelares. Exacto. Esto y sobre eso, yo tengo un punto de vista bastante más conservador que antes. O sea, muchas veces hicimos muchos cerclajes en gemelares cuando el cuello se cortaba a menos de 25. Después salió esta evidencia que demostraba que aparentemente tenía no solo un efecto neutro, sino que también un efecto negativo. Entonces yo pienso que probablemente es bueno plantearse hacer el cerclaje dependiendo de la edad gestacional, o sea, si tiene menos de 25 semanas, evidentemente, y también si el canal cervical tiene un acortamiento que es progresivo. Si nosotros tenemos un cuello en 20 milímetros y nos quedamos en 20, probablemente no vamos a hacer otra cosa que progesterona. Y a propósito de eso mismo, otra pregunta que voy a responder de inmediato. Si tú pusiste un cerclaje, ¿sigues con progesterona? Sí. Sí. Definitivamente. Sí. Eso es. Juan Pedro, ¿justifica cambiar la progesterona que conocemos a gel de progesterona? Chuta, no hay ningún estudio que haya comparado una versus la otra. Yo he visto algunos colegas entusiastas que indican 400. También he visto pacientes que tienen 200 vaginal y 200 oral. ¿Cuál es tu recomendación ahí? Siempre digo, cuando pasamos visita, conversamos con los becados, con los internos, yo les digo, les muestro la caja de progesterona y les digo, ¿qué es eso? Entonces, ¿es un óvulo? ¿Es una cápsula? Que no, dice que es una cápsula. Ah, entonces esto se puede tomar por vía oral. Sí. Trágatela, claro. Trágatela. Entonces, ¿para qué molestamos a las señoras y le decimos que se la coloque por vía vaginal? ¿Ah? ¿Qué sentido tiene eso, cierto? Y el objetivo que tiene es que la progesterona natural se absorbe mal por vía digestiva y por eso se microniza para tratar de optimizar su absorción. Esa es una cosa. Dos, tiene un primer paso hepático cuando uno lo toma por vía oral. Entonces, esas dos dificultades, ¿cierto? Realmente uno la subsana, ¿cierto? Cuando coloca o introduce la progesterona por vía vaginal. Se absorbe mejor y además evita uno el primer paso hepático que es en forma importante por vía digestiva. Entonces, por eso uno, entre comillas, ¿cierto? Molesta a los pacientes pidiéndole que se coloque la progesterona por vía vaginal. Con respecto a la dosis, hay un poquitito de contradicción. Hay estudios que sugieren, por ejemplo, en embarazos gemelares que ponen, darles 200, darles 400, no hay diferencia. Hace poquito salió un estudio que decía que sí, que 400 miligramos podría ser mejor que 200. Nosotros creo que caemos a veces en todo el mundo en realidad, no solamente acá en Chile, caemos a veces un poco en la expectativa o en la alegría como a corto plazo en el sentido de que aparece un estudio y decimos, ah, mira, el pesario, para dar el ejemplo, ¿no? Si tú dices, el pesario mira el estudio, dice que sirve. Y todos empezamos a usar pesario. Y todos le empezamos entonces a indicar el pesario a la paciente, ¿cierto? Pero si uno empieza a mirar, después aparece otro estudio que dice que no. ¿Ah? Entonces, para todas las intervenciones, tanto para progesterona, para pesario, etcétera, ¿cierto? A veces se nos hace difícil volver para atrás porque ya como que lo integramos dentro de nuestro manejo. Entonces, por ejemplo, cuando uno le dicen la pregunta, ¿será mejor dejarles progesterona por vía vaginal en cápsulas versus el gel? La única forma que podemos responder eso va a ser que hagamos un estudio. Y la pregunta es si alguien va a querer, ¿cierto?, sacarse de la costumbre habitual de dejarle a una paciente la progesterona por vía vaginal y randomizarla a lo mejor al gel, ¿cierto? Va a ser difícil convencer a la gente. Exactamente. Sí. No es fácil eso. Juan Pedro, la progesterona la suspendemos la semana 34. ¿Estás de acuerdo?
En general no, porque yo creo que si uno lo que quiere hacer es la prevención de un parto prematuro, uno tiene que ocupar la intervención hasta que deje de ser un parto prematuro. Sí, ¿cierto? Entonces yo creo que la paciente debe usar la progesterona hasta la semana, hasta las 36 semanas con 6 días y el día que cumple 37 semanas dejar de usarla. Porque, Correcto. entonces lo único que, porque entonces no podemos pedirle a la progesterona resultados de reducción de parto bajo 37 Bajo semanas de 30. cuando estamos dando progesterona a esa paciente. Probablemente lo mismo ocurre con el cerclaje. Si el cerclaje, si la progesterona realmente está funcionando, ¿cierto? Y en este caso el cerclaje realmente está funcionando, ¿para qué se lo vamos a sacar a las 24 semanas? ¿Qué pasa si la señora tiene carácter en incompetencia? Le dejamos, le ponemos el cerclaje, se lo sacamos a las 34 semanas y tiene un parto prematuro. ¿Cuál es el sentido, cierto, de esa señora haberle sacado el cerclaje? Entonces, creo que el cerclaje y la progesterona hasta las 37 semanas. Si la señora está comprando la progesterona y está gastando de su plata y la progesterona se le acaba cuando cumple, no sé, pues 35 semanas y 4 días, a lo mejor no le vamos a decir que compre otra cajita más para que no gaste su plata, ¿cierto? Le Sí. conseguiremos muestra médica, haremos algo, pero yo creo que tiene que ser 37 semanas, doc. Juan Pedro, está claro que las pacientes primigestas no van a tener antecedente de parto prematuro. Exacto. Y a mí me gustaría que insistieras en el hecho de que la única manera de descubrir a esas pacientes en riesgo de prematurez de esta que estamos hablando es la medición del cuello. Así es, De sí. manera que nosotros debiéramos integrar la ecografía 22-24 al universo completo de nuestras gestantes, Así con es. y sin antecedentes. Y si uno tuviera que retirar a alguna, son las multíparas sin antecedente de parto prematuro. Estoy Entonces, ¿qué piensas de eso? de acuerdo, porque no es que no es que no pase. Igual hay veces, hay ocasiones en que tenemos multíparas que tienen sin historia de parto prematuro, que tienen un parto prematuro, pero son raras, son infrecuentes, son muy pocas esas pacientes. Entonces, la paciente que tiene una historia de un parto prematuro previo, lo más probable es que en algún minuto fue una primigesta sin riesgo, ¿cierto? Y tuvo el parto Exacto. prematuro, y tuvo el parto prematuro igual, ¿ah? Entonces, no, nosotros, no, o la paciente que era primigesta y que en algún minuto tiene la historia de, o la paciente que tiene la historia de una incompetencia cervical, al principio seguro que fue una paciente primigesta sin ningún factor de riesgo hasta que llegó a las 22 semanas sangrando un poquito o con sensación de peso y el doctor Carrillo se la Impreso. encuentra con 5 centímetros de dilatación. Entonces, creo que la única forma, la única forma de, ¿cómo se llama?, de poder de encontrar a estas pacientes es buscándolas y para buscarlas hay que hacerle la ecografía transvaginal a las 20, 24 semanas, a todas las pacientes. Jorge, apareció una pregunta de, después que has puesto el cerclaje, ¿con qué longitud cervical te quedas contento, satisfecho, tranquilo? ¿Cuándo lo das de alta? Digámoslo de otra manera, hay casi todas las publicaciones y casi todas las recomendaciones han planteado que después de hacer un ciclaje, uno, no, muchas personas no lo vuelven a medir. Ahora, en Oh, te una estoy hablando paciente del cerclaje. El cerclaje, emergencia, sí, en un de emergencia. ciclaje indicado por cambios clínicos, o sea, por exposición de membrana, Eso. todo cuello que sea más de 10 milímetros, más de 2 milímetros, o sea, todo cuello que se formó. Y por lo tanto no hay un valor de corte. O sea, eso no significa, si tienes un cuello de 4 milímetros, que vayas a hacer un cerclaje de nuevo, un recerclaje. En Exactamente. la Ese es el serie problema. que presenté delante de las 54 pacientes, hubo recerclaje, pero fue porque hubo desgarro de cuello, porque las membranas volvieron a exponerse, pero no porque el cuello se estuviera cortando después de haber tenido un canal mágico de 14 milímetros que tuviera 6. Uno no va a volver a hacer un cerclaje. Yo pienso que no es el propósito. Sobre todo que son cerclajes donde tú lo que esperas es ganar semanas. Y ya vimos, entre 6 y 7 semanas se gana un cerclaje indicado por cambios clínicos. Jorge, esas amniocentesis que hiciste, tú tomaste la decisión de acuerdo al citoquímico y al gram. Así es, lo que tenemos en los hospitales.
lo que tenemos en los hospitales. Si esa paciente rompe membranas al día subsiguiente, ¿le sacas el cerclaje? Es un estándar que uno tiene que sacar el cerclaje cuando hay rotura de membrana, independiente de que la amniocentesis haya salido negativa, porque eso más está indicando que seguro que no había infección, pero seguramente había inflamación, y que es el punto que siempre es nuestra preocupación. Y a propósito de... Bueno, sigue nomás. Bueno, tenemos un compromiso horario. Yo les quiero agradecer la presencia de los dos. En estos momentos COVID, ¿no es cierto? Me parece que han tocado las repercusiones que puede tener esta situación para las decisiones que estamos tomando. Pareciera que las guías perinatales de 2015 no están fuera de foco. Pareciera que progesterona y medición del cérvix es el instrumento que tenemos mejor para encontrar a los pacientes sobre otras cosas como tacto vaginal, por supuesto, fibronectina y otras cosas. Y también pareciera ser que en los servicios debe haber gente preparada para efectuar cerclaje de emergencia, porque aunque Jorge lo dice con su experiencia, no es fácil de hacer. Y es una técnica que es importante ir aprendiendo. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Les quiero recordar que el link para que tengan sus certificados de asistencia va a aparecer en las páginas de la SOCHOC y en la páginas sociales, digamos, redes sociales. Y agradecer nuevamente a... Agradecer nuevamente a Abbott su contribución. Agradecerle a los amigos Jorge y Juan Pedro que estuvieron con nosotros. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted, buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.